buenos días, ¿qué tal? Comenzamos con la información que trabajamos a esta hora de la mañana. El Ayuntamiento de Andújar ha informado sobre la suspensión de la zona azul en el aparcamiento del Paseo de Colón por motivo de las obras de regeneración y humanización del eje Parque de Colón-Ribera del Guadalquivir que se están realizando por parte de la Junta de Andalucía y el Consistorio. Se ha llegado a un acuerdo con la empresa adjudicataria con el objetivo de favorecer el estacionamiento en la zona, que recordemos cuenta con 46 plazas de aparcamiento. Vamos ahora con otro asunto, y es que la Diputación Provincial de Jaén acaba de abrir el plazo para que la ciudadanía pueda ya abonar el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana, el de bienes inmuebles de características especiales y el de vehículos de tracción mecánica, poniéndose en marcha el primer periodo de la campaña de recaudación voluntaria de 2023, que se prolongará hasta el próximo 5 de junio. Se han puesto al cobro más de 731.000 recibos, que suponen un importe cercano a los 118 millones de euros y que pasará a engrosar las arcas municipales. Los avisos de pago correspondientes a estos tributos en este primer periodo voluntario son remitidos al domicilio que consta en los ficheros del Servicio Provincial de Gestión y Recaudación. Para los ciudadanos que, por otro lado, lo tengan domiciliado, tanto sin fraccionar como los fraccionados, los recibos se cargarán entre el 1 y el 10 de abril. El segundo plazo de los recibos domiciliados fraccionados se cobrará entre el 1 y el 10 de mayo, y así entre los próximos meses. En otro orden de cosas, les contamos que la Policía Nacional alerta de una ciberestafa dirigida a los despachos de abogados mediante un virus que bloquea y cifra el ordenador de la víctima. Ya en la provincia se han detectado varias denuncias en las que la víctima, en este caso les decimos un despacho de abogados, recibe un email de una presunta clínica de belleza a la cual le solicita contratar un servicio, adjuntándole un archivo con la supuesta documentación que tiene que revisar. Una vez se abre el archivo, el ordenador se bloquea cifrando toda la información que hay en él y exigiendo el pago de una elevada cantidad de dinero para poder recuperar la información. Luego le contaremos con más detalle también algunos consejos que nos da la Policía Nacional sobre este tipo de estafas. Más cosas. Ayer se conmemoraba el Día del Pueblo Gitano a través de un acto reivindicativo en nuestra ciudad con el objetivo de conocer más del patrimonio histórico y cultural, de contribuir a generar cambios sociales y romper estereotipos, luchar contra la desigualdad y visibilizar al pueblo gitano a través de diferentes actividades y campañas de sensibilización. Escuchamos ahora a Juan José Santiago, que ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto. Sobre todo somos personas, familias, amigos, compañeros, vecinos, ciudadanos que unidos al resto de los ciudadanos contribuimos en la construcción de una sociedad más igualada y más inclusiva. Siempre a favor de la política, estatales, autonómicas y locales, que trabajen por la eliminación de los estereotipos, perjuicios, racismo y toda clase de ismo. El alcalde Pedro Luis Rodríguez, por su parte, apuntaba que desde el equipo de gobierno continúan apoyando y visibilizando este sector de la población. A pesar de todos los avances conseguidos durante la consolidación de nuestro Estado democrático y de bienestar, debemos seguir apoyando a la comunidad en el disfrute de esos derechos fundamentales, como son el empleo decente, la educación de calidad, una vivienda digna o simplemente el derecho a no ser discriminado. Como he dicho antes, para poder estudiar hay que tener las mismas oportunidades. Para poder ser empresario hay que tener las mismas oportunidades y las mismas ayudas. Como sabéis, desde el Ayuntamiento de Andújar estamos ofreciendo información y toda ayuda a todo el mundo por igual. Por lo tanto, creo que lo estamos haciendo y lo estamos consiguiendo, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Y en cuanto a las citas para hoy en la agenda del día, tenemos la rúbrica del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Andújar y la Peña Flamenca Los Romeros. También el concejal de turismo, José Antonio Oria, analizará los datos turísticos de la pasada Semana Santa. A las 12 en el Parque San Eufrasio, en la Fuente de la Igualdad, tendrá lugar la plantación simbólica de tulipanes junto a la Asociación Parkinson de Andújar, APA, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Parkinson.
Ya por la tarde a las 7:30 en la Sala de Formación de Casa de Cultura, presentación del libro Las claves de la Revolución de los Claveles, de José Valentín Ramírez. Y también a las 7:30, pero en el Salón de Actos de Casa de Cultura, el acto Tajuelo, punto y seguido, un evento en el que Miguel Ángel Martínez Tajuelo anunciará su retirada de la alta competición en natación. De todo ello tomaremos muy buena nota como siempre y se lo contaremos. Recuerden que en el informativo de 1 de la tarde y 9 de la noche ampliamos todas las noticias, al igual que en nuestras redes sociales. Que tengan un feliz día. Gracias. Hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información.